contento, mi hermano. Estamos muy agradecidos porque Dios hasta aquí nos ha guiado. Yo estoy tan contento, mi hermano, de lo que Dios hizo el viernes, porque estamos viendo que el poder de Dios está aquí. Mientras oramos, mi hermano, por la sanidad de mi hermana Juan y Carrera, dice que bajo una presencia tan sobrenatural ahí en ese lugar, y luego un fuego bajó y despejó sus amígdalas. Es porque nosotros tenemos que creer que sanidad divina está aquí, ¿no? Sanidad divina nunca ha desaparecido. Si no tenemos fe para sanidad divina y ser profeta, menos vamos a tener fe de rapto. Así que usted no desprecie sanidad divina. Cuando esté enfermo, pídele a Dios, dame la experiencia. Es inagotable, mi hermano. Lo que yo pueda hablar quizás pueda ser un poquito monótono, pero cuando Dios baja, es otra cosa. O sea, yo no estoy ni cerca a cómo Él puede bajar. Tengo a mi hija Ana esta mañana con una enfermedad que le ha agarrado su hombro, sus tendones. Tenemos a nuestra hermana Mirella, que me ha conversado su hijo Abraham, que se han infectado dos puntos. Y nosotros estamos siguiendo creyendo que para él no hay nada imposible. Tenemos a nuestro hermano querido, como decimos nosotros, nuestro hermano Julio, que está esperando médico para que le cambien sus válvulas para el corazón. Pues yo siempre estoy creyendo que la puede cambiar antes, porque él no falla. Así como Dios sanó a mi hermana Alicia estos días atrás, para él no hay nada imposible. Su siervo, el profeta, en un mensaje, los principios de sanidad, predicador 51, imagínense, yo tenía un año. Dice, ahora ningún hombre puede sanarle a usted. Cuando un predicador viene o cualquier otra persona y dice, bueno, él tiene poder sanador, eso es un error. El poder sanador está en el Calvario. ¿Cuánto lo creen? No en el hombre. Amén. En el Calvario. Yo dije la otra noche en una conferencia internacional donde muchos miles de gente en el mundo, uno de ellos es el grupo fundamental posicionalmente, ellos saben, y el siguiente grupo del Evangelio completo que lo tienen y no lo saben. Es como un hombre que tiene mucho dinero en el banco, pero él no sabe cómo escribir un cheque. Si algún día pudiera juntarse los dos, entonces tendrían algo. Si ustedes se dan cuenta que son hijos e hijas de Dios, podemos tener la palabra, pero nos falta algo. Saben escribir, chequen, que por tu llaga fuiste y sanado. Amén. Falta esa confianza, que esa palabra que está escrita es mía. Y nosotros vemos que Jesús dijo una gran verdad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, porque Él estaba sujeto, Él estaba rendido, Él no podía hacer nada para vanagloriarse, tenía que solamente esperar lo que su Padre le tenía que mostrar. Pero su Padre, ¿dónde estaba? En el corazón. Él no podía hacer nada aquí en esta tierra para vanagloriarse, Él venía a darle la gloria a Él, mi hermano. En la carne, Él no podía vanagloriarse.
Él tenía que saber esperar en el Hijo, o sea, esperar en el Padre, que era lo que le mostraba. Nosotros estamos recibiendo la palabra hoy día en la carne, para que Dios la ancle en las tablas de nuestro corazón. Y tenemos que saber esperar a veces qué es lo que Dios nos va a confirmar. A veces nosotros nos adelantamos porque creemos que tenemos la seguridad, y no es la seguridad de Dios, es la seguridad de la mente. La palabra la tenemos, pero nos falta algo, que Dios baje nuestro corazón y sintamos en nuestra vida que por tu llaga fuiste sanado. Lo mismo sucede para cualquier hermano, para cualquier hermana que está esperando el Espíritu Santo. Usted en esta mañana lo está recibiendo. ¿Por qué lo está recibiendo? Porque lo está creyendo. Pero otra cosa es que él baje y diga, aquí lo tiene. Amén. Una cosa es creerlo y otra cosa es que Dios lo confirme. Por eso dice su siervo, nosotros debemos creer por fe. Y fe nos hace creer algo que no lo tenemos, pero lo vamos a tenerlo. Por eso que cada creyente que viene a reunión, mi hermano, tiene que venir creyendo que para Dios no hay nada imposible. Si usted viene pidiendo algo, Dios se lo va a dar. Pues tiene que creerlo. Tiene que venir del hogar creyendo. Tiene que venir de la casa creyendo. Quizá ayer se mantuvo creyendo y esta mañana está aquí esperando en expectativa. ¿A qué hora Dios me va a confirmar yo lo que vengo buscando? Entonces usted no debe estar mirando al hombre, porque el hombre no tiene nada de bueno. Lo único bueno que tiene el hombre es que está creyendo. Y usted también está creyendo. Por eso es que gloria de los hombres no recibo. Entonces nuestros hermanos, nuestras hermanas, la mayoría de la gente mira al hombre. Y cuando mira al hombre falla. Amén. Debemos mirar su palabra. Y usted salir por esas puertas esta mañana y decir, gracias Señor, porque tú me hablaste. Amén. Usted no le está dando las gracias al hermano Flores ni ningún predicador. Le está dando las gracias a Dios. Porque me diste lo que yo necesitaba. Y usted debe venir clamando. Y el que viene clamando, Dios le va a responder. Porque en alguna parte, en algún momento determinado, Dios va a hacer cambiar quizá la predicación y le da lo que necesita. Amén. Amén. Quizá esta mañana, aquí en esta audiencia, hay un poquito más de 150 hermanos que abajo. Y todos tienen distinto apetito. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Yo fui banquetero en mi tiempo. Y a veces teníamos 100 personas, 150 personas. Y uno iba a la mesa, decían, tráigame esto, esto, esto. El otro pedía otro. Son diferentes los apetitos. Pero la gloria no es del que trae el alimento. La gloria es del que lo tiene preparado atrás. Por eso que la gloria no es del hombre que está predicando. La gloria es del hombre que está detrás del hombre. Amén. Y es por eso que la gente se confunde. Mira al hombre y no ve que el que está detrás del hombre. Por eso que él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando el creyente, el genuino creyente, aprende a pararse en la palabra y sabe que sin él no puede hacer nada, y lo otro, que él también tiene que saber esperar. Piensa usted esta mañana, que cuando él iba caminando
hacia el estanque de Betesda, todo el tiempo que el ángel bajaba, el torbellino bajaba y daba vuelta a las aguas, el primero que llegaba de esa cantidad de enfermos, se entraba esa agua y era sanado. Y ahora un día viene Jesús caminando. Dice su siervo, y esa zona estaba lleno de leprosos, lleno de enfermedades. Pasaban día y noche esperando. Y dice, ¿y por qué Él nos sanó a todos? Sino que sanó solamente a uno. Porque uno fue lo que el Padre le mostró. Bueno, dirán ustedes, pero ¿qué Dios tan malo? Pero Él no era malo. Y Él tenía que demostrar que su Hijo se sujetaba en todo a su palabra. Y la cosa no es por afecto. No es por melancolía. No es por lo que vemos. Es por lo que Dios tiene predestinado. Y cuando Dios predestina y da un destino, nosotros tenemos que aprender como hijos a sujetarnos. A mí no me gusta ir a los hospitales porque me da deseo de llorar, no, me sube la presión de ver tanto enfermo. Entonces mejor me corro, me voy al baño, me mojo o me salgo para afuera. Porque uno pudiera, con todo lo que tiene la palabra, pudiera decir la palabra y ser sano. Pero no puede. Tiene que estar sujeto a Dios. Por eso que dice la Escritura, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Entonces a veces nosotros humanamente hemos hecho cosas, muchas cosas por sí mismos. Y fallamos. Erramos. Tenemos que dejar que todo lo haga Dios, mi hermano. Mantenernos clamando y llorando. Amén. Por eso que no hay ningún hombre que pueda sanar a ningún otro hombre. Solo es Dios, mi hermano. Y si Dios le ha dado el don a un hombre, tampoco lo puede llegar y usarlo. Tiene que esperar en Dios. Yo estaba trabajando en mi trabajo, en mi tiempo, era tejedor textil. Y tenía una clienta, que mi esposa conoce, la hija, donde íbamos a almorzar. Y ella la tomó un cáncer, mi hermano, y se revolcaba. Y nosotros llegábamos ahí a comer, a almorzar, y estábamos recién recibiendo este evangelio en el año 72. Así que andábamos encendidos, mi hermano. Queríamos orar por medio mundo. Y cuando vimos a esta enferma, hasta yo me la ofrecí para orar y no pasó nada. Y murió. Y uno se siente mal. Amén. Pero como un enfermo, mi hermano, que está ahí y nunca dio ni un paso de fe. Ni aunque diga que sea católico, evangélico o lo que sea, pero que tenga fe. No había nada. Y uno dice, Señor, ¿pero qué pasa? Y uno debe entender, hoy día entiende que uno no puede hacer nada. Uno quisiera hacerlo todo, pero no es para todo. Tiene que esperar qué es lo que va a hacer mi Padre. Amén. ¿Cuánto lo creen? Es igual que usted tiene hijos y usted el padre. Entonces el hijo nunca puede hacer nada más allá o algo mayor que el padre.
Tiene que esperar que el Padre le dé la pasada. Amén. Y es por eso que nosotros fallamos, a veces fallamos en nuestros hogares, porque no respetamos a nuestro Padre. Y nos ponemos insolentes, testarudos. Dios nos enseñó el verdadero respeto. Amén. Que aunque tu padre sea alfabeto, aunque no sepa leer ni escribir, tú debes respetarlo. Y si él te dice no, no. Aquí es Cristo lo mismo. Él no puede decir no, no, aunque yo quiera hacerlo. Tenemos que aprender la lección que estamos sujetos a Cristo. Estamos sujetos a nuestro Padre Celestial. Porque esta carne, mire mi hermano, Él en la carne no pecó. Él se hizo pecado por nosotros. Él no falló en la carne, Él no adulteró, pero sintió el mismo deseo suyo. Pero Él abrió camino ahora para que cuando la palabra regresara a ti, tú supieras que tú en la carne no puedes hacer nada si Él no te da la pasada. Amén. Amén. Por eso que yo por algún tiempo he estado hablando, diciendo, Dios nos mandó un profeta. Y Él no hacía nada. Amén. Y Él dijo en su día, usted sabe, hermano, que la hermana de la hermana Hati Rey ya más de 20 años asistiendo a la iglesia y en silla de ruedas. En cambio, de repente bajó todo el poder para Hati Rey, porque el hermano Branham estaba contando de la creación de ardillas. Hermano Branham, eso es la pura verdad. Ella no estuvo presente, pero estaba diciendo, hermano Branham, esa es la pura verdad. No estuvo presente, pero estaba creyendo. Lo cual significa que usted y yo, puede que haya cosas que no hayamos visto, pero estamos creyendo. Quiere decir, mi hermano, esta mañana, que aunque usted no ha visto sanidad, pero cree que sanidad está. Si Dios dice que nos va a raptar, usted lo cree ahora. Lo cree en la carne, aquí en la carne, y dice amén. Aunque sabe que no ha sucedido, pero lo creo que ha sucedido. El creyente siempre se mantiene alerta. Y eso es, mi hermano, lo que Dios le agradó de la hermana Katy Rey. Dice que ella estimuló el corazón de Dios. Y vio tanta fe en esta mujer que trabajaba su parcela, mi hermano, y ganaba lo justo y necesario para sobrevivir. Era una mujer esforzada que cuidaba también, cuidaba a su hermana y a su hijo que tenía. Y entonces pide lo que quiera. Pero ¿cómo actuó la fe, hermana Katy Rey? Que sin ver, creyó. El creyente no es creyente cuando ve. El creyente es creyente cuando no ve. Y usted tiene que estar esta mañana creyendo que nos vamos. Amén. Ahora, yo le digo por conciencia cierta, nosotros pensamos que cuando Dios me llamó a mí el año 72 a este mensaje, no pensé nunca, mi hermano, y sáquese de la cabeza, que vamos a llegar a esta edad, mi hermano. ¿Cuándo? Si ese tiempo está el apogeo el 73, después tuvo el apogeo el 77.
Vivíamos encendidos, mi hermano. Pero ahora nada, hermano. Amén. Dios nos ha hecho esperar. Dios sacó todo perjuicio de la mente. Entonces, los hermanos ancianos que Dios levantó para América, que fue el hermano Oscar Galdona y nuestro hermano Oscar Candelario, uno de Venezuela y el otro de Puerto Rico, y los dos significan Oscar, significa punta de lanza. Y los dos comenzaron a trabajar también con los programas radiales, con la literatura. Yo tengo literatura de Venezuela y literatura de Puerto Rico, de la colección Rey de Reyes. Entonces, y comenzaron este apogeo. Esta fuerza. Pero uno, Dios lo bendijo más que el otro. Uno, Dios lo bendijo de tal manera que nos enviaban dos misioneros una vez al mes a toda América. Tenía más de 50 misioneros. ¿Cómo Dios les daba la plata? No cobraban nada. No llegaban 6 cajas, 10 cajas de literatura sin cobrarlos nada. Usted no sabe la bendición que hay en sacar la literatura. Mire, mire, Dios a mí me ha multiplicado los ceros. Quiero que me entienda. Quizá usted no lo puede entenderlo, pero yo le digo, Dios multiplica los ceros. Yo que gasto más de 1.200.000 mensuales, quizás en pura literatura, en enviar, estoy gastando más de 300 en enviar nomás. Y quiero decirle, nunca, nunca, nunca me ha faltado, ni nunca he pedido una ofrenda aquí en la iglesia, sino que Dios lo empieza a multiplicar los dos. ¿Lo cree? Imagínense el trabajo de nosotros, que es pequeño. Somos 75 ministros de América y de Estados Unidos, de aquí de Chile, que le damos. Y el trabajo de Venezuela, que fue para toda América. El trabajo que comenzó nuestro hermano Oscar Candelario, que llegó a tener más de 600 programas en América, pagando oficinas también en ese tiempo. Pero uno se quedó con la palabra y el otro se desvió. Uno murió en la palabra y el otro murió en la cárcel. Por pedófilo. Pero si usted escuchaba al hermano Galdona y escuchaba al hermano Candelario, automáticamente se quedaba con el hermano Candelario. Echa tu mazo en las aguas, que después de 7 días. Oiga, predicaba rápido y efusivo. Y eso, hay mucha gente que lo cautiva. Pero nunca su vida cambió. Aunque Dios lo bendijo, pero su vida no cambió. Amén. Entonces encontramos que hay hombres que Dios va a levantar, y ojalá Dios lo levante a usted, que aprendamos a sujetarnos a Dios. Amén. Que aunque tengamos todo, Señor, ¿qué hago? Yo puedo ver un mensaje, puedo dar una respuesta, y yo tengo dudas, mando a consultar al hermano Isaac Noriega, mando a consultar al hermano Jorge Smith y también al hermano Billy Paul. Me
tengo que asegurar. No corro por mis colores propios. Porque yo tengo que reconocer que tengo hermanos mayores. ¿Cuánto lo cree? Pero algunos, con dos, hermano. Y a veces cometemos errores garrafales. Porque no podemos responder algo de nuestra mente y no el tiempo de Dios. Toda respuesta tiene un tiempo de Dios. Y ya es el tiempo mental, es más rápido que el de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a sujetarnos. Dios manda una prueba, manda una batalla, manda una dificultad. Pero Él quiere que aprendamos a sujetarnos. Sin mí, nada podéis hacer. Porque esta no es gloria del hombre, es gloria del Espíritu Santo. Estos negocios no son míos, son negocios de Él. Amén. Por eso que María y José, cuando desapareció el Señor Jesús a la edad de 12 años y estuvo desaparecido 3 días, mira, José, tu padre y yo te hemos buscado. ¿Qué padre? Si los negocios de mi padre me conviene estar. Y él estaba ahí en el Sanedrín dando respuestas, conversando y hablando con 12 años. Y ellos dijeron, tu padre y yo te hemos buscado. ¿Qué padre? ¿Qué madre? Amén. Oh, Dios nos ayude. Quizá en ese momento ellos no entendieron nada de lo que estaba sucediendo. Y quizás llegaron a pensar que hijo más atrevido, quizás José, dar esa respuesta. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Él era el padre de la creación. Amén. Él era la preeminencia. Amén. Él no nació aprendiendo, él nació sabiéndolo todo. La plenitud de Dios, mi hermano, el creador de todo, se metió en un óvulo de carne, un germen de vida se metió en ese óvulo y en esa carne se creó, se manifestó para poder decirte hoy día, yo soy tu redentor. Mira, hijo mío, yo soy tu redentor que estuve ahí en el vientre. Ahí en el vientre te cuidé. Y cuando tu madre quería abortarte, yo te cuidé. Dígame amén esta mañana. Ahí en el vientre tu madre, yo los separé a ustedes. Yo estuve con ustedes. Y estoy hasta el día de hoy, hasta el fin del mundo. Él está aquí, mi hermano, esta mañana. Amén. Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos la lección de sujetarnos. Yo me venía a trabajar con mi padre y tomamos trato de andanas que se llama. Vamos a mover de aquí hasta afuera y de aquí hasta allá y. Hay 18 metros o 20 y tantos metros. No, hay 27 y de aquí hasta allá. Entonces tomamos un trato. Yo terminaba primero y ya él me paraba a mirarlo. Pero yo no me iba a menos que él terminara. Amén. Gloria a Dios.
aunque yo era más joven, era más rápido para mi trabajo, pero tampoco lo dejaba solo a él, lo esperaba. Lo esperaba que él terminara su trabajo y lo veníamos juntos. Y él vivía en su casa y yo vivía en mi casa. Él vivía con nuestra madrastra y yo arrendaba, pero con todo yo lo esperaba. Porque Dios quiere que nos sujetemos. El hijo que es hijo, no importa lo que sea su padre. Lo va a esperar siempre. Lo va a respetar siempre. Yo vi a mi padre jugando monte. ¿Cuánto sabe lo que es el monte? Y cuando entramos a los restaurantes, se ponía a jugar, yo ahí lo mirándolo. Donde él me guiñaba el ojo, yo jugaba una monedita. Porque es el monte, la carta. Y ganaba mi platita. Luego él se venía, yo me venía con él. Pero uno anhela, como hijo, conversar con su padre. No tuve la oportunidad que todos tienen aquí, pues, mi hermano, de ser criado con su padre. Yo, mi padre lo vine a conocer a la edad de 11 años. Así que el tiempo que yo aprovechaba de conversar con él era cuando nos juntábamos en la cantina o nos juntábamos en el negocio y venía conversando. Y hablamos, y él tomaba su rumbo a su casa y yo la mía. Ahora, ¿cuánto más Cristo? Anhela que usted le oiga. Y anhela que usted y yo nos sujetemos a él. Y que seamos respetuosos. Pero a veces muchos de nosotros nos hemos portado irrespetuosamente. Porque creemos que tenemos todo. Pero la orden no la damos nosotros. La orden la da el Espíritu Santo. Entonces su siervo dice él, ustedes saben, hermano, que estoy esperando a alguien. Estoy esperando al ángel que Dios me comisionó. Él no hacía nada. La bendición grande de su ministerio fue que él aprendió a sujetarse. Entonces todo hijo que está aquí esta mañana, todo hijo que aquí está esta mañana, hijo, tú eres hijo, ¿no es cierto? Tienes un padre. Ah, ¿qué nos dice Efesios 6, 1 y 2? Ay, ay, ay. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ah, ¿te acordaste? Ah, ¿para qué dice? Para que te vaya bien. Honra a tu padre. O sea, nunca hablen más de tu padre. Aunque él haya sido el más malo. Hónralo. Porque en ti, ahora, ponte para acá. Ven para acá. No tenga vergüenza, no decir nada. Ven, ven, ven. Dice su siervo el profeta que en él van hijos aquí en su espalda. Y si tú hablas mal de tu padre hoy día, le tienes mala, estos hijos que están aquí pueden salir peor que tú. Dios te bendiga. Oh. ¿Lo entendiste? Porque mañana va a engendrar hijos. Si los queda tiempo. Y esos hijos van a salir peor que tú. Ay, ay, ay. ¿Estuvo bueno esto? Oh. Aquí hay otro hijo. Entonces, lo que debemos aprender nosotros, que Dios nos tiene aquí como hijos.
Y como hijos no podemos hacer lo que nosotros queremos. A veces queremos hacer algo. O a veces queremos adelantarlo. O vemos que papá se está quedando. Pero el papá sabe que va a llegar el tiempo. Pero el hijo siempre apurón. Y eso es lo que pasa aquí en la iglesia. Dios ha llamado muchos hijos y son apurones. Son prepotentes. Son testarudos. Tenemos que aprender a sujetarnos. Amén. Por eso que la escritura es tan correcta. Dice, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Entonces, cuando nosotros nos adelantamos, vamos a hacer un trabajo con nuestro Padre, el Padre primero hace el trabajo y tú lo estás mirándolo. Yo trabajé mucho tiempo con mi papá junto, aunque no estuve junto con él. Pero yo lo hacía porque me gustaba. Era el tiempo que estaba con él. Él me decía, Jorge, haz esto así y esto allá. Listo, papá. Yo tomaba la hinchona, ¡pum! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya se lo cansaba de tanto atado que le hacía, man. Imagínense, lo atado todo hora verde así. Son 4 metros de largo y hay que saberlo llevar con el viento para andanarlo. Pero le hacía la andana, le hacía los camellos, todo, para poner lo siguiente. Le gustaba a él. Y a mí me gustaba estar con él. Aunque no simpatizamos mucho, pero... Amén. Si él me decía, aquí tienes que dejarme 4 metros para hacer este camellón, lo dejamos de 4 metros. Y eso es lo que el hijo tiene que aprender. Obediencia. Y cuando el hijo se adelanta, después tiene problemas. El papá lo ve, lo observa y sabe que ese hijo va a fallar. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos estará mirando a usted y a mí? Estamos hablando de esta lección esta mañana. Y nos ve fallar. Fallar. Y dice, ¿cuándo este hijo va a entender que él no puede hacer nada por sí mismo? Él va a hacer algo cuando yo lo diga. ¿Cuándo va a entender este hijo que primero tiene que orar y preguntarme? Le he dado toda la palabra, le he dado toda la enseñanza, le he dado el Espíritu Santo para que se mueva, para que tenga vida, pero no aprende a sujetarse todavía. Cree que él lo puede hacerlo. Y estamos en esa hora. Es que tenemos que aprender a hacernos a un lado. La carne hacerse a un lado. Y esperar lo que Dios va a hacer. Por eso que los matrimonios pelean. Los matrimonios tienen peleas, se separan. Porque ellos mismos lo quieren hacerlo. Y son creyentes. ¿Y dónde está la batalla más grande? Aquí, hermano. Aquí está la batalla más grande. ¿Por qué dice su siervo que aquí está la batalla? Porque aquí esta es la tierra de nadie. Aquí el diablo viene a pelear la batalla. Pero no quiero que pelee acá dentro. Amén. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo en el verso 17 de Juan 5, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Mi padre me decía, Jorge,
levántate. Era a las 6 de la mañana. Y a las 7 ya estaba en el agua, hermano. Me llegaba hasta aquí el agua a mí a la edad de 12 años, trabajando en totorales. Y él me decía, y yo salía, y te vas a quedar tragando aquí esta orilla tú nomás, no te metas más. Porque me metía maestro, me llegaba el agua arriba, me tapaba. Y yo, ahí trabajaba a la orilla, pero no hallaba la hora que me dijera, Jorge, hacer fuego. Porque hacer fuego, oiga, hacía unas cazuelas el viejo. Sobre todo le echaba negrita, hermano. Lo cambia todo, hermano. Amén. Entonces todos tenemos que aprender, aunque yo no fui criado con padre, pero después yo aprendí en el tiempo que debía sujetarme a mi padre, no estando con él. Entonces, hermano y hermana, quiero decirle que nuestro verdadero padre hoy es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a él. Y sujetarnos a él significa que la palabra puede estarte alumbrando para aquí y para allá, pero ten cuidado, examina si esa palabra te está alumbrando acá o acá. Por eso que veo muchos creyentes y días fundamentales aquí, pero le falta acá. Oh, espero que me entiendan, hermano. Espero que me entiendan esta mañana. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Entonces respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, la seguridad nuestra, y quiero que me entiendan en esta hora, en esta mañana, la seguridad nuestra tiene que estar primero en Dios. Y cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplirlo. Aunque tú no hagas nada, no te muevas para nada, pero Dios, por algo que Él lo muestra, lo va a hacerlo. Lo va a cumplirlo. Porque Él es Dios. Amén. Y eso es lo que quiero que ustedes en esta mañana entiendan. ¿Por qué nuestras vidas a veces no avanzan, no prosperan? Es porque nosotros no sabemos esperar en Dios. Nos creemos padre, nos creemos madre y nos creemos hijo. Y no sabemos cuál es nuestra posición. Y nuestra verdadera posición es de hijo. Él es mi padre. Y si Él es mi padre, yo me voy a sujetar. Si Él no me dice nada, no voy a hacer nada. Si alguien me reta y Él no me dice, no le conteste, quédate callado, no me voy a quedar callado. Si un hermano anda hablando mal de mí aquí y Dios me dice, no le digas nada, quédate callado, espera, yo me voy a quedar callado. No, en este trabajo no debemos apurarnos. Y este trabajo no es nuestro. Este trabajo corresponde al Espíritu Santo.
En los negocios de mi padre me conviene estar. Hijo, hija, nos conviene estar en los negocios de nuestro padre. Tu padre, mi padre es Dios. Cuando tú has nacido en el reino y Dios ha bajado tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Dice su siervo, deidad está en ti. Pero aunque deidad esté en mí, yo no voy a hacer nada. Y él decía, y ustedes saben que estoy esperando por algo. He predicado la palabra. Tengo la autoridad para predicar la palabra, pero para hacer estas cosas tengo que esperar. Y eso es lo que nos falta a todos nosotros. A veces hemos criado hijos, hemos criado hijas, y a veces los hijos nuestros han salido peor que nosotros. Entonces, tú y yo nos examinamos así, ya se pusieron serios. Nos examinamos. Señor, mira. Mira mi cosecha. Amén. Mi cosecha no es buena. Cuando dirá salir una mejor familia, está saliendo peor que la de mi padre. O peor que la de mi abuelo. Y tú me has dado la palabra, Señor. Tú me has dado todo. Entonces, ¿por qué mi cosecha está más mala que la de mí? Que la de mi padre y que la de mi abuelo. Si tú me has visitado, Señor. Si tú me has llamado como hijo tuyo, entonces arregla mi cosecha. Amén. Estoy hablando mis hijos. No diga, que te salió por eso. No, no. Dice, cuando usted se encuentre usted culpable, entonces recién Dios va a orarme. Y su siervo dijo, su familia es lo que usted es. ¡Ah, que esta vieja la mala! No, no, es que la vieja la mala. Es común el mental, el carnal, el creyente, echar la culpa a la vieja. Yo le digo vieja a mi esposa, perdón. Quizá como usted le dice a su vieja. Amén. Pero siempre se está excusando en el otro. Nunca puede reconocer que él es el que se adelanta, que él es el que falla. Sobre todo el hombre. El hombre dice que, ay, ay, ay. Uy, esto saca roncha, man. Y espero que los hermanos que están ronchados se desenronchen. Oh, me salió buena. Amén. Dice que el hombre es criado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Porque el hombre tiene poder creado. Y la mujer es creada a imagen y semejanza del hombre. La mujer es la gloria del hombre. Y el hombre es la gloria de Dios. Amén. Yo le digo, hombre aquí presente, marido, ¿a quién le están dando la gloria? En otras palabras, hombres creyentes de la palabra, parados posicionalmente en Cristo, ¿a quién usted le está echando la culpa? Usted puede ver esta mañana que usted y yo tenemos que reconocer nuestra posición. Amén. Y no echar la culpa a la que está al lado.
No, yo soy. Amén. Por eso que Él dice, Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestra transgresión. ¿Y qué pecado puedes tú llevar de tu familia, de tu esposa, de tu... No aguantas nada y estás llorando. No aguantas nada y estás quebrantado. No aguantas nada y estás por el suelo. No aguantas nada y te vas para la casa. No aguantas nada y pega. ¡Habla! ¡Cobarde, afeminado! Oh. Oh, dice la escritura, ningún afeminado. Y tú también te has comportado como afeminado cuando le echas la culpa a tu esposa. Ah, yo no soy afeminado. Y tu manera, tu conducta me está mostrando que eres un afeminado. Porque en vez de tomar tú la responsabilidad, te quiere excusar. No estamos hablando de la esposa aquí, ¿eh? Estamos hablando aquí de los cabezas de hogar. Estamos hablando aquí de los pastores. ¿Es pastor de su casa usted? ¡Ay, ay, ay! Estamos hablando de los pastores. Que los pastores que estamos aquí esta mañana tenemos que aprender. Sin mí nada podéis hacer. Yo sé que la mente se les cae un poco, mi hermano. Yo sé que les cae un poquito el aviamiento. Pero qué bueno está esto. Amén. Escúcheme bien lo que lo decía esta mañana. Un hogar, mi hermano. Un hogar aquí, esta mañana, los casados, de los presentes, no pueden andar mejor si no te paras tú en Cristo. Y a veces llega a dar vergüenza de ver esposas mejor paradas que los esposos. Cuando el esposo debe ser la imagen de Cristo. El hombre que siempre está creyendo que para Dios no hay nada imposible. El hombre que no está confiando en sí mismo, está confiando en Él. Pero a veces ese hombre es un afeminado. ¿Por qué? Se derrite por cualquier cosa. Se enoja por cualquier cosa. Por cualquier cosa quiere dejar todo botado. No es uno parado. No es uno en la verdadera posición. Y por eso que en Cristo, mi hermano, muchos matrimonios se rompen porque sus matrimonios son carnales. No aman a Cristo. Su padre no es Cristo. Su padre es Araya. Su padre es Flores. Y eso no sirve para nada. Tiene que ser nuestro padre, Cristo. Y cuando aquí se casó recién el sábado pasado mi hermano Jonathan Flores con nuestra hermana Jessica. Póngase de pie, hermano, para que lo conozca, mi hermano. Para que después no te conozca mujer, hermano. Amén. Asiento, mi hermano. Amén. Entonces, recién se ha casado. Y quizás de repente ve a su esposa media esquiva y ya anda llorando y va a llorar. Mira, papá, ¿qué puedo hacer con esta mujer? Cobarde, afeminado. No digo que sea afeminado. No se me enoje. Pero la mayoría de nosotros, a veces, hay esa expresión de Pablo ahí en 1 Corintios 6, que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Y una persona que es un afeminado es cuando quiere dejar todo botado al tiro. No estamos hablando que se pinten, que se eche perfume. No, estamos hablando aquí de carácter. No estamos aquí que use pantalones de pitillo. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de creyentes. Yo creo que ningún creyente va a usar pantalón de pitillo.
pitido, no sé cómo se llama, su pastor, apretadito que anda. Oiga, bro. Parece salchicha dentro. Un creyente, ¿cómo andar con pantalones como salchicha? Si yo no lo hizo, salchicha. ¿Ah, lo crees? Dios le hizo hombre. Una mujer puede que ande como salchicha, pero usted no es mujer, es hombre. Pero no una creyente andar como salchicha. Amén. Dígame amén. Amén. Me imagino una mujer salchichenta que se ponga un traje, mi hermano, de esos, ¿cómo le llaman? Elasticado, hermano. No se coloca ni combinación interior. Entonces, años atrás, vino una hermanita toda de blanco. Yo estaba ahí en la oficina, tenía ahí arriba. Y primera vez que entraba la hermana, pero no pensé que tenía tantos carnales que adentro. O sea, carnívoro, quiere decir. Y cuando yo miro de arriba, veo a la hermana transparente total, hermano. Pero ya pasó esa etapa. Pero cuando miro para el lado, empiezan a salir a todos, mi hermano. Los carnívoros. Oh. Yo no pensé que tenía carnívoros. Pero fue divertido, hermano. Al sacar una película. Amén. Entonces, usted todavía está en esa etapa de los ojos no convertidos. Que cualquier mujer que la ve como salchicha se le derriten los ojos y le sube la temperatura. Ay, ay, ay. Amén. Ah, dice usted, soy hombre. Sí, pero sin el Espíritu Santo. Se necesita tener el Espíritu Santo. Porque si tú eres el Espíritu Santo, inmediatamente párate. Mírala a ella como una hermana. Y no la mires como carne. Oh, falta algo entonces. A ustedes jóvenes que se encienden. Y viejos también que se encienden. Ay, ay, ay. Díganme a mí esta mañana. Bueno, la razón principal es nada más que una sola. Tenemos que reconocer nuestra posición. Y cuando reconocemos nuestra posición, usted en todo lo que haga le va a ir bien. Porque usted está reconociendo que sin Dios no hace nada. Si a usted le dan un premio por su trabajo, usted le da las gracias a Dios. Dice, gracias Señor. Si le dan un premio por esto, le da gracias Señor. Usted vive agradecido. Porque usted sabe que sin Dios no puede hacer nada. Amén. La hermana anda con sus hijos. Uy, la señora del mundo. Oh, qué hijo más bien enseñado. Gracias a Dios. Ella le da las gracias al Espíritu Santo. Porque ella sabe que sin Dios no somos nada. Pero el hombre, aquí me interesa a mí el hombre. El hombre que se pare en la posición correcta. Hay una posición correcta. Y a veces el hombre ha perdido esa posición correcta. Y el hombre, a veces el diablo lo ha engañado.
Y ahora esta mañana estamos para que se desenrede. Diga, Señor, vaya a orar. Señor, aquí estoy orando. Me ha llamado este mensaje, tú me llamaste, tú me cogiste, me has dado estas cosas. Pero mira, Señor, mi familia que está enredada. Mira mis hijos que están enredados. Limpia esta cosecha, Señor. Usted sabe que cuando uno cosecha, y si cosecha trigo, y pasan los caballos en la silla, y después usted está deseando, Señor, manda viento. Ah, y toma la y chum, tira, y va, la paja vuela y el trigo cae. Si cosecha lenteja, lo mismo. Pero después viene la otra parte. Yo soy campeón, hermano, para la lenteja, para encontrar piedra. En la casa todos pueden comer lenteja y no encuentran piedra, pero yo la encuentro. Entonces viene ahora el hombre, le hace un tratamiento especial y empieza a buscar todo lo que está dentro. Bajar el grano limpio. Yo le digo a mi hermano Vicente, hermano Vicente, quiero 150 kilos de poroto. Entonces, hermano Vicente, me espera un poco porque tengo que limpiarlo. Aunque está entrillado, hay que limpiarlo. Luego me trae 20, 30, porque le pido en saquitos cortos para acá para la iglesia. Y entonces, y los trae limpio. No vienen con piedra. Amén. Porque él se preocupó de su producto, entregarlo limpio. Es su cosecha. Ahora, hablemos de nuestra cosecha. Ay, ay, ay. Hablemos de mi cosecha, tu cosecha. Esta mañana para que nos examinemos. ¿Cómo está tu cosecha, mi cosecha? Porque yo al hermano le pido poroto y él me trae los porotos limpios. Aunque pasó la chilla, va a la casa, me dice, tengo que limpiarlo. Y lo limpia. Y lo entrega limpio. Aquí los hermanos que se le ha dado poroto, no me pueden decir que se han comido una piedra. Porque ahí está el limpiador, hermano. Amén. Es su siembra, su cosecha. Pero en natura, para hablar lo espiritual, mi cosecha, mis hijos, mis hijas, ¿cómo está? Oh. Nos ponemos la mano en el pecho. Y tenemos que reconocer. Esta mañana ante Dios, quizás muchos aquí que no estamos bien. Pero estamos creyendo que Dios nos va a arreglar. Y nos mantiene vivo, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es nuestro sanador. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos ahora que nuestra cosecha la presentemos también limpia. Entonces, mi hermano, ¿cómo te llamaste? Daniel, ¿cuántos hijos ya lleva? Dos cosechas tiene. ¿Cómo están? Ahí nomás, hermano, no diga nada. No diga ninguna cosa. Y todos tenemos ya. Unos más y otros menos. ¿Ah? Padre, ¿cómo está tu cosecha? Oh, te jactas. Mi padre quizás se pudiera jactar de haber tenido 30 y tantos hijos, distintas esposas y mujeres. Pero ¿cómo están esos 30 y tantos hijos? ¿Cómo está esa cosecha?
Tu padre, tú que has tenido, Dios te ha permitido engendrar 4, 6, 8 hijos, 10 hijos, ¿dónde está la cosecha? ¿Cómo están? Ay, es que ese hijo es malvado, ese hijo salió al papá o salió al abuelo y a la misa. No estoy hablando de eso, está hablando de ti. Es tu cosecha, no es la cosecha de tu padre, no, es tu cosecha. Amén. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para limpiar tu cosecha? Ya fue herniada, preparada, está en un lugar aparte, pero ¿qué estás haciendo para seguir sacándole los terrones, las dificultades? ¿Sigues creyendo que Dios lo va a hacer? ¿No? Te mantiene viva la esperanza, que la promesa es para vosotros y para cuanto Dios nuestro Dios llamare. Dice su siervo aquí en un mensaje que no lo voy a leer, dice, cuando el creyente escucha eso, dice, amén. Porque eso se aviva, dice. Amén. Porque no está confiando en sí mismo, está confiando que Dios va a limpiarlo. Amén. Por eso que yo me amparo y me agarro de la promesa. Tu hogar, ustedes dirán, tanto que repite el hermano Flores. No se lo estoy repitiendo por usted, hermano, estoy repitiendo por mí. El hogar no será para ti solo el milenio. Es para él. La familia. Pero veo 2, 3 lejos, pero Dios lo dijo, mi familia. Yo no sé lo que va a hacer. Pero Dios va a tener que hacer algo. Así, no importa dónde estén, tienen que estar creyendo que Dios los va a traer. Porque soy un creyente de la palabra de este día. Yo estoy sujeto a ti, Señor. Lo que tú hagas está bien. Dios te puede decir, mira, prepárate, te voy a llevar tu hijo. Y tú no vas a estar orando, Señor, ¡sálvalo! No, ¿para qué quiere que sigan pecado? Mejor que se lo lleve antes. Mejor que se lo lleve antes que venga la tribulación. Porque cuando venga la tribulación, yo no quiero estar ahí. No debe haber ni un deseo en usted o en mí de pasar la tribulación, porque no la ha habido ni la habrá. Se van a saltar todas las plagas que Moisés trajo, que Dios dio por Moisés, todos los eventos que sucedieron en Elías, todo va a estar en acción. No la habrá ni la ha habido. Dice que la gente va a desear morir, se van a tirar y no van a morir. Quizás van a estar todos quebrados, pero no van a morir. Porque van a tener que saber sufrir los 3 años y medio de tribulación. Quizás se van a ahorcar y no se van a ahorcar. Oh, porque no la ha habido ni la habrá. Hoy día tú te puedes ahorcar y te mira tú. Pero ahí no. No. Tenés que pasarla. Por eso que el creyente mejor se arregla que ahora. Entonces, nosotros como creyentes arreglan nuestra cosecha. Amén. Señor, ayúdame. De cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, ¿ves? Yo como hijo, tú como hijo, no puedes decir a tu hijo, a tu hija, el Señor viene, el Señor está. No. Tiene que esperar. Amén. Tú no estás para asustar a tu familia. Tú estás para que ser creyente. Amén.
y tú eres hijo, y el Señor nos dice, no te ha dicho que le digas nada a tu hijo. Ora. Míralo cara a cara y no digas nada, pero dile al diablo lo espiritual, de todas maneras son míos. Cuando veas a tu hijo mal, tú estás mirando la promesa. Tú vas a cumplir tu promesa, Señor. Yo como hijo me paro, no callo, yo callo todo lo que estoy viendo, sucediendo, pero soy creyendo que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y aunque ese hijo, esa hija me cuente una historia y otra, a mí no me va a conmover. No me voy a poner a llorar, ni voy a querer ir a... No, no. Me va a hacer parar en mi posición. Y yo sé que tú le vas a preguntar al Señor, ¿por qué estás llevando a mi hijo por ese lado? ¿Por qué, Señor, tú le has dado esa enfermedad? ¿Por qué lo estás apretando, Señor? Yo pudiera darle plata, Señor, pero, Señor, ¿me autoriza que yo le dé plata? Porque si Dios está lidiando con él y tú te pones a ayudarlo, te va a apretar a ti. Por eso que nos falta saber la posición de Cristo. A veces ayudamos nosotros el afecto de padre. Y ese afecto de padre echa a perder el afecto de Dios. ¿Cuántos están contentos, Tomás? El afecto de padre no es el mismo afecto de Dios. Entonces, ten cuidado. Porque si Dios te ha dado dinero para solventarte, te ha dado trabajo, ten cuidado tú con ese dinero de hacer lo que quieres. Recuerda que ese dinero Dios te lo dio. Y no puedes usarlo como tú quieres. Porque yo soy creyente. Amén. Tenemos que aprender la obediencia. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo. Amén. Pedirá un hombre aquí en esta mañana con el Espíritu Santo, pero si no lo dé mi hijo se va a morir. Pero te dio la autorización él que le diera. Eso es. Recuerda que nosotros estamos gobernados ahora por un Padre. Y a veces le damos cosas a los hijos y los hijos hacen cosas que nos defraudan. ¿Y por qué nos defraudan? Porque lo dimos nosotros. Amén. Y no le preguntamos a Dios. Amén. Exactamente. Sí, Señor. Oh, que Dios nos ayude. Amén. 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 A veces tú le das algo al hijo para que se compre y el hijo invierte esa plata en otra cosa y tú te quedas calladita o calladito. Pero no ves el ejemplo profeta.
No, ¿para qué? Gloria. Papá, te quiero acompañar al África. Y le dijo, papá, ¿con qué plata? No, si tengo una plata, una hermana me regaló una plata para que me comprara un auto. Le dijo, si no te vas a comprar el auto, devuélvela. No que te compre calcetines o te compre un traje. No, te la dieron para un auto. No que te compre zapatos. Esa plata está declarada. Y a ese lo dijo, mienten y piden algo para... Y el papá ni se da ni cuenta y cae en la zampa. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Oh, ni pensé yo hablar de estas cosas esta mañana. Bienaventurados sean los padres. Amén. Dios los bendiga, mi hermano. Dios le dé fuerza. Recuerden, tenemos un Padre. Y nuestro Padre es Cristo. Y a veces nosotros fallamos y erramos con nuestros hijos. Porque a veces los hijos le damos lo que ellos desean. Y Dios no nos da discernimiento que ese hijo no es lo que él quiere. Está pidiendo con engaño. Por eso que a Dios no lo podemos engañar. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, mi hermano. Dios les bendiga. Pido la oración por mi tía Elcira, ya que tiene una enfermedad degenerada, muscular. Ella ya ha perdido el habla y solo les digo, y solo la aflige, perdón, demasiado. Los doctores dicen que no pueden hacer más, pero sabemos y conocemos que hay un Dios que no es imposible para él. Dios le bendiga, hermana Verónica Mazzoli de Santibáñez. Dios le siga bendiciendo. Quiero pedir oración por mi tío de Cipolletti, Argentina. Él se encuentra con un cáncer, está batallando. Por eso pido la oración. Dios le bendiga. Padre, te damos gracias. Esta mañana yo mismo, Padre, me he sentido sorprendido por tu palabra que me ha dado, Padre. Tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es grande. Porque todos estamos aquí para agarrarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de las promesas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar lo que tú estás haciendo en nosotros. El poder de Dios está en acción. Tu poder, tu palabra, tu Espíritu Santo está trabajando. Por eso te pido esta mañana que cada hermano que están con sus esposas aquí, que su esposa le ayuden a orar, que ellas puedan orar por su marido para que Dios baje y le dé discernimiento, que ellas puedan ser una verdadera ayuda idónea, que no lo critiquen, sino que oren a Dios para que Dios sea bajando a ese pobre hombre, Señor, que a veces las circunstancias de la vida lo han maltratado, lo han acongojado, ha caído en desesperanza
y ha actuado mal frente a tu palabra. Pero tú eres un Dios grande, un Dios real. Tú eres un Dios verdadero. Señor, tú no vas a permitir, Señor, que tus hijos sigamos cayendo. Tú nos vas a enderezar, Padre. Pero te doy gracias esta mañana, porque tu palabra ha venido, Padre, para enderezarme, para corregirme, para hablar a nuestras vidas, para ser mejores creyentes, mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te pido, Padre, por mi hermano de Cipolletti, Padre. Tú eres el gran sanador, Padre. Para ti no hay nada imposible, Padre. Te pido por la hermana que está enferma, Señor. La tía de nuestra hermana Verónica. Tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Un Dios que nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Si mi hermana Vero le ha conversado a su tía, ella puede estar en esta misma hora. Que tu Espíritu Santo sea bajando a ella, Padre. Tu gracia nunca la deje, Padre. Tu amor no desampare, Padre. Y que podamos escuchar este próximo domingo que tú bajaste ahí a su hogar, Padre. Porque tú eres el gran sanador. Para ti no hay nada imposible. Y como dije ayer a mi hermano Abraham, que hoy día vamos a estar orando por nuestra hermana Mireya, por sus piernas, por sus puntos que se han infectado, Padre, por ese dedo que le cortaron. Eres tú el Dios real, el Dios verdadero. Aquí está su esposo presente esta mañana. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Oh, te lo rendimos ante ti, Padre, creyendo la promesa de tu palabra. Aquí está mi hija Ana también esta mañana, Señor. Oramos por su asunto muscular, Padre. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que siempre nos acude, Padre. Y estamos creyendo la promesa de tu palabra. Tu palabra nunca ha fallado, Padre. Aquí tenemos también a nuestro hermano Río, Padre, que los tendones de sus manos han ido de peor en peor, Padre. Tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero, un Dios que suple nuestras necesidades. Estamos orando, Padre, estamos creyendo que en cualquier momento sanidad vendrá, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Tú dijiste, mi nombre echará ahí fuera demonios. Pero tú no dijiste cuándo lo sacarías, Padre. Puedes hacerlo ahora mismo, como puedes hacerlo dentro de una semana o un año, pero para ti no hay nada imposible. Estamos creyendo que tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias porque tú le dijiste a nuestro hermano que después de tantos días él iba a ver, Padre. Y él pudo pararse, salir y decir, extra, extra, Dios me sanó. Él estaba creyendo en la sanidad, Padre. Estaba creyendo en su palabra. Y llegó un día que un hombre se quería reír de él, Padre. Quizás burlándose de lo que habían sido enseñados, de lo que creía. Y él se mantuvo creyendo, Padre. Pero cuando fueron a cortarle su barba, él se vio en el espejo, Padre. Oh, él salió corriendo. Él salió corriendo dándote las gracias, dándote la alabanza. Que no importaron los días que estuvo así, pero él creyó, Padre. Así también mantenemos nosotros creyendo. Creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Oh, como padres, como madres, nos mantengamos creyendo, Padre, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos mantengamos creyendo, Padre. Oh, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre. Sé, Padre, que no hemos sido buenos sembradores, buenos cosechadores, pero tú eres el mejor sembrador, Padre. Tú vas a sacar una buena cosecha de mí, Padre. Vas a sacar una buena cosecha de mis hijos, Señor, aunque tengo algunos afuera, pero tú los sacarás, Señor,
Tú lo vas a enderezar, Padre. Tú lo vas a llenar con tu Espíritu Santo. Oro por mi hija también, Padre, por ese virus que la ha agarrado. Tú eres el gran sanador, Padre. Haz algo en ella, Padre. Ayer estuvimos conversando algo, Señor. Tú eres un Dios grande. Un Dios maravilloso. Un Dios que suple nuestras necesidades. Te amamos. Te bendecimos. Gracias, Señor. Si hay un abismo clamando, habrá un abismo que responda. Oh, Señor, te damos las gracias. Oh, gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele gracias. Dele las gracias por su palabra. Dele las gracias porque Dios nos ha hablado. Dele las gracias porque Dios nos ama. Dice que al que Dios ama, reprende y castiga. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza. Cada hermano aquí y hermana te da las gracias. Te da las gracias. Porque tú eres bueno para con nosotros. Tú has soportado nuestras debilidades. Tú has soportado nuestros adelantamientos que hemos tenido. Pero Señor, te damos gracias. Porque todo está en tus manos, Señor. Todo está en ti, Padre. Estamos en tu presencia. Aleluya. Aleluya. Alábele, mi hermano. Oh, glorifique su nombre. Levante sus manos. Y dígale, Señor, aquí estoy rendido. No tengo nada que ocultar. Soy lo que soy, Padre. Haz algo en mi vida, Padre. Haz algo en mi cosecha, Padre. Haz algo en mis hijas, en mis hijos. Para ti no hay nada imposible, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele, glorifíquele. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, ayúdame, Señor. Dame lo que necesito, Padre. Dame fuerza, Señor. Aumenta mi fe, Padre, para creer toda tu palabra, para creer todas tus promesas. Saca lo que estorba en mí, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, gracias.
Riegue, 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 mi hermano, lo que Dios nos ha dado esta mañana. Aleluya. Aleluya. Amén. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Todo es gracia, Señor. Estamos tan agradecidos esta mañana porque tú has bajado en tu palabra y tu siervo nos enseñó, dijo, tome a Dios en su palabra. La única herramienta, siempre digo, que usted tiene es su palabra para crear, para moldear, para corregir, para bendecir, Señor. Y nosotros seguro tenemos una naturaleza rebelde a esa palabra. Y nosotros tenemos que morir a ello. Nosotros confesamos esta mañana nuestras fallas, Señor. Nos duele poder admitirlas, pero es la verdad. Sin ti nada somos. Podemos tener buenas intenciones y todo lo demás. Pero si no eres tú mediando, Señor,
todo será un fracaso. Permítenos en esta mañana aprender algo, que necesitamos tu guianza, que nuestra inteligencia no nos sirve, nuestro razonamiento tampoco nos sirve. Señor, lo que nos sirve es depender de ti. Como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Frente a cada circunstancia, quizás nos falta hacernos esa pregunta. Señor, ¿qué debo hacer? Porque cuando hacemos tu voluntad, seremos bendecidos. Señor, ayuda a tu pueblo en esta mañana. Yo sé que de pronto nos sentimos tocados, porque la mayoría tenemos familia. Y a veces nuestros hijos están fuera, Señor. Y nos sentimos de pronto incapaces, porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entender que hay una fuerza mayor que puede hacer algo por ellos. Pero nosotros tenemos que pararnos como creyentes de esa palabra, de esa promesa, de que usted, por amor a nosotros, algo hará. Ayúdanos a creer, a no mirar los síntomas de lo que está pasando, sino mirar lo que tú dijiste frente al problema. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Ayúdanos a ser creyentes, Padre. No permitas que yo crea ser un creyente bajo mi propio concepto, sino ayúdame a ser un creyente de tu palabra. Queremos ser no creyentes de iglesia, sino creyentes de la palabra en esta mañana. Así que saca lo que estorba en mí. Señor, ¿habrá incredulidad en nuestros corazones? Duele admitirlo a lo mejor, pero ¿habrán cosas falsas en nuestra vida? ¿Hay hipocresía todavía en mí? Señor, sé que duele admitirlo, pero si así fuera, aún con todo, yo sé que el único que puede venir en nuestro auxilio eres tú, porque yo no me puedo cambiar a mí mismo. Señor, ten misericordia, y estoy confiando en esa misericordia que un día se cruzó en nuestro camino, Señor, que tú nos llamaste con el propósito, no que fracasásemos, sino que entráramos a la tierra de promisión. Gracias, Padre, por corregirnos. Gracias porque cuando tu palabra baja me hace sentir necesitado de ese Espíritu Santo, porque sé que el Espíritu Santo es el único que traerá vida a la palabra. Ayuda a tu pueblo en esta tarde. Yo sé que hay madres aquí sufriendo por sus hijos, hay padres sufriendo, Señor. Estamos siempre orando por nuestra herencia, que tú los libres frente al mundo que hoy día lo está devorando, a los vicios que hoy día hay, Señor, y el hombre no los puede vencer. Eres tú quien puede cortar las cadenas de esclavitud. Eres tú quien puede hacernos libres en este día. Señor, haznos libres de nosotros mismos, para que sea tu palabra la que tenga la preeminencia en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Señor, ten misericordia. Pero quiero decir, estamos muy agradecidos, muy contentos, Señor. No permitas que nos sintamos bajoneados, sino ayúdanos, Señor, a tomar la palabra. Gracias por hablarme, gracias por decirme, gracias, Padre. Bendícenos ahora cuando estamos finalizando un nuevo culto, y que tu gracia sea obrando sobre los que están tristes, sobre los que están enfermos. Oh Dios, gracias por tomar esa palabra y decir que era el verdadero consolador. Cuando yo me vaya, dijiste tú aquel día, enviaré el consolador y estará con vosotros hasta el fin del tiempo. Gracias, Padre, en esta mañana te agradecemos y esperamos ser bendecidos, lo cual nos dedicamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso, mi hermano. Amén. Dele un aplauso a él. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, mi hermano. Y yo creo que la actitud que necesitamos tomar cada día, ¿verdad? Como dice siempre la Escritura, es la oración. ¿Verdad? La oración es la llave, y usted sabe, y la llave abre la puerta. ¿Y la puerta quién es? Cristo, la palabra. Así que depende de nosotros si queremos usarla o no. Pero yo creo que la vamos a usar, ¿verdad que sí? Porque nos sentimos necesitados. Bendecido cada día de mi vida, me siento bendecido. Espero que sea así. Y nos estamos retirando con eso. ¡Cantemos! Bendecido, soy bendecido.